Los espectáculos culturales de la Noche Blanca invadirán 9 parques, 5 teatros y 7 foros alternativos el próximo sábado 10 de diciembre. Valeria Amador Hurtado, subdirectora de Innovación Cultural del Ayuntamiento de Mérida, indicó que este año, en la séptima edición de la Noche Blanca, se tienen contemplados nuevos y mejores espectáculos para el gusto de todos los asistentes. En la Plaza Grande, como ya les presenté anteriormente, tendremos a las 21 horas la gala de ballet a cargo de la Compañía Nacional de Danza y a las 23 horas el concierto de anime a cargo de la Orquesta de Mérida, dirigida por el maestro Russell Montañez. Esta es la cuarta ocasión en que se presenta este concierto y ha sido en repetidas ocasiones aclamado por el público joven y por todos los amantes del anime, y nos han pedido que esté presente en una Noche Blanca que no había estado presente en ocasiones anteriores. Obras teatrales, un festival rodante, conciertos, una conferencia sobre doblaje, una función de cine mórbido, el videomapping en la Casa de Montejo y una gala de ballet son parte de las actividades que se realizarán en lugares como la Plaza Grande, los parques de Santa Ana, San Juan, Santa Lucía, Mejorada, Santiago y el remate de Paseo de Montejo. También participarán los teatros Fantasio, Felipe Carrillo Puerto, Daniel Ayala Pérez, José Peón Contreras, Libertad, el Cementerio General y los foros alternativos Rubén Chacón, La Rendija, Tumacat, Tapanco y Casa Teatro Tanicho. En el Parque de Mejorada, bueno, ya se ha hecho tradición que sea un parque regional principalmente, y este año tendremos una innovación donde también estarán la comida que se va a presentar, es comida tradicional yucateca, donde estarán tacos, tortas, las tortas de Don Omar, las tortas de Guayané, bueno, en fin, hay una serie de restaurantes que nos van a acompañar y donde también recuerden que la fiesta de Noche Blanca también es una fiesta gastronómica y también será una opción poder venir a cenar muy rico aquí mientras estamos escuchando o viendo una obra de teatro. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.